Yo soy de Medellín, cerca de Medellín, un pueblito que se llama Amagá, su merced. Vamos a colocar las carnes el día de hoy. Tiki tiki tiki. Palo ahí. ¿Y cómo le colocamos? A Cari. Listo, de una, su merced. ¿Y vives en Estados Unidos? No, parce, Sans. Yo vivo en Amagá, su merced. Pues en el juego vivo en Estados Unidos porque el negocio está en Estados Unidos. Pero en la vida real, la más real, en Amagá. Sammy. No, pero Tropa mandó nombre primero. Yo tengo que respetar eso, gente. Akari, doña Akari. Uy, parce, esta señora pidió toda la lista de ingredientes. ¡Wow! Ush, vino con hambre. Vamos a atender a doña María. Doña María, ¿cómo me le va? Comer tantas hamburguesas. Lleva 3 días comiendo hamburguesas. No es bueno para su salud. De igual manera, pues, mientras usted compre, yo no le pongo problema. Pero debería pedirse un menú más balanceado. Métale más. Bueno, le metió lechuga y tomate. Me hizo caso, entonces bien. Sí. Si le mete vegetales a la vaina, pues yo creo que es saludable y no va a haber ningún problema. Tenemos nuestras carnes, no esperamos todavía nuevos clientes. Luego de que se acabe la semana, creo que uno le dan la posibilidad, muchachos, gente, de comprar mejoras para el negocio. Ahorita, luego de que terminemos, miramos y compramos alguna vaina. Vamos a esperar que se hagan las hamburguesitas. When you have more than one ticket, tap the ticket buttons in the top corners to switch your active ticket. Yeah, I know that. ¿Cómo le colocamos a esa señora? De momento no le tenemos nombre. Tenemos a Trica, tenemos a Doña María y tenemos a esta. Vamos a esperar porque necesito darle vuelta a esta hamburguesa. Pues tengo que colocarlas en la bla 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 bla. En la bla bla bla. Rápido, está esta. Pero Free Fire nunca su merced. Nunca en la vida. No me ha llamado la atención, la verdad. Los gráficos no me parecen así. Pues aunque los gráficos del Call of Duty Mobile no es que sean la super belleza, pero como que los gráficos del Free Fire nunca me han parecido como atractivos, bro. Vamos a colocar lechuga. No sé para quién sea esto, pero es un menú muy balanceado. Muy balanceado. Doble tomate. Entre más tomate le meta, más saludable la comida. Pancito. ¿De quién es esto? Ah, esto es de Krika, ¿cierto? Esto es de Krika, parce. Yo es Keri. Puñito, bienvenido al directo, su merced. ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trata la vida? Los del Call of Duty Mobile son mejores que los de Free Fire, pero pesa el doble. Entiendo. Parce, pero es que el Call of Duty Mobile es cool, a mí me gusta. Sino que hace mucho rato no lo juego, por ahí parce 2 años. Pero en su momento, cuando antes de la pandemia, me acuerdo yo, en 2019 finales, parce, era una cuca de juego, yo le daba mucho. Mayonesa. Uy, parce, muchachos, no me dejen olvidar que tengo que revisar si ya llegaron nuevos clientes a la mesa. Yo aquí sirviéndole a los otros. Llegan, me atracan, me roban todo. Y yo aquí concentrado, ni me doy cuenta. Coloquémosle el tomatico. ¿Para quién es esta hamburguesa? Pancito. Y let's go. Parce Sans, no, el 99197. Parce Doña María, muchas gracias por haberse pasado el día de hoy por el negocio. No, no juego GTA Roleplay. El que juego es la Definitive Edition de PC, de Xbox Series S, su merced. Parce Don Alberto, ¿qué quiere hoy? Pepinillo, hamburguesa, carne. Tenemos carne, es una hamburguesería, tocino, bien. No le meta más carne a eso porque ya sería malo para su salud. Bien, una hamburguesa bastante balanceada, todo muy bien. Don señor, no sé cómo se llama usted, pero téngame paciencia. Voy primero a atender a estos clientes y ya enseguida lo atiende usted, parcerito. Viene por aquí, le colocamos carnecita hamburguesa a esto. Le colocamos el quesito. Le colocamos la lechuga. Viene la mostaza y cerramos. Una hamburguesa humilde, pero pues normal, relajado. Robert, ¿quién? Se llama Robert el man, de acuerdo, bro. Gracias por ponerle nombres, Merced. Parce, Iván, puñito, ¿cómo está? Hace años no nos veíamos, Merced. Vale, don Robert, y allí está el otro señor que no sé cómo se llama. Necesito nombre para el otro señor, para el mono. Ey, perdón, porque estaba en otro directo y me pasé a ese. Parce la buena, su merced. Let's go. Esto hay que darle girito, girito, girito. Y viene a colocar esto súper rápido. Muchachos, soy un experto en servir hamburguesas. Esto lo voy a hacer en 15 segundos. Cuente conmigo. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las hamburguesas más rápidas de todo Massachusetts. Jorge, listo, parce Sans, gracias por el dato.
81, 199, 2,58 dólares. La verdad, por ser la primera semana está bien, pero a partir de la próxima, pues la verdad, el que llegue, mínimo una propina de 3 dólares. Esa gente es muy rica, muchachos. Esto es los Estados Unidos de América. 3 dólares no me da ni para pagar. Es que no me da para pagar nada, ni para pagar el taxi. Bla, 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 5, 6, bien. ¿Cómo vino que llamaba este man? Por acá me dijo Sans Robert y al otro le colocamos Jorge, de acuerdo. Parce, van, decímelo. Voy a servirte Don Alberto. Don Alberto no, ese es Robert. Robert, téngalo ahí. Téngalo ahí, su merced, viene por aquí, le colocamos su carnecita. Vamos a ponerle su mayonesa, pilladita, que venga con el repollo. Y un poquito más de mayonesa para el parcerito. Y cerradito. Parce, soy una persona hiper veloz. Star Customer. Parce, nos dio una estrella. Ese viejo nos dio 9 dólares. Uy, parce, qué señor tan amplio. Wow. ¿Cómo le colocamos a este man? El viejo, el mono arriba se llama Jorge. ¿Cómo le ponemos a este man? Wow, muchachos. Ush, qué loco. Viene, barbecue. Esto es para, ¿cómo me dijo por aquí? Harold, vale. Vale, vale, Jorge, listo, ahorita para don Harold, de acuerdo, muchachos. Me gusta ese nombre. De hecho, si pudiéramos hacer un concurso de mejores nombres, seguramente ganaría el nombre de Harold, acá entre nos. No quiero decir más, pero seguramente ganaría ese nombre. Barbecue, vale ahí. Uy, parce, eso es demasiada salsa. ¿Quién pidió eso, bro? ¿Quién pidió eso? Parce, Jorge, eso es muy dañino para su salud. 83, 198, 258 dólares de propina. La verdad, poca propina y se cuida poco la salud. Y Harold, cerramos con usted esta semana. Parce, chicos, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho esta semana. Los clientes han quedado muy bien. De hecho, el viejito ese le quedó gustando el local, así que seguramente lo veamos por acá. Mientras él venga solo a comprar y no venga para vainas raras, bienvenido al local. Bienvenido al local. Metámosle carne a eso. Y necesito repollo. Y cerramos aquí para entregarle a Harold su hamburguesita. Ahí. Vamos a ver qué dice. $85, $100, $100. Parce, Harold le gustó. Lástima que se mueco, pero como yo digo, parce, muchachos, yo aquí no juzgo a los clientes. Yo no juzgo a los clientes. 96% en la calidad del servicio, qué genial. Vamos a hacer el resumen de toda la semana. Ah, todavía queda un día más. Wow. Parce, no hay descanso. Se trabaja de lunes a domingo, bro. Uy, mano. Uy, parce, muchachos, yo no sabía que no íbamos a poder descansar. Primer cheque. Te pagaron. Ah, parce, ¿trabajamos o no trabajamos hoy? Sí, trabajamos, pero nos pagaron.